Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Martes, ¿qué comemos hoy? Pues lo vamos a ver enseguida. Solo quiero recordaros que si os gusta mi contenido, que os suscribáis porque es gratis y si le dais al like y dejáis algún comentario, me ayudáis a crecer ya que YouTube recomienda más mi comentario. También os voy a dejar por aquí mis Instagrams para que podáis seguirme. Y ya para recordaros más cosas, Eva, eres una cansina, tengo mi canal principal Eva Vlogs y familia para que podáis ir a ver lo que hago en mi día a día. Y dicho todo esto, empezamos a cocinar. Bueno, vamos con la comidita de hoy. Bueno, para empezar voy a pelar una patatilla que voy a hacerla al microondas. Ya sabes que me encanta cuando hago la patata así con ajito, pimentón y aceite en el microondas, está súper rica. Y hoy me apetece, ¿eh? Voy a volver a hacerla. Como está José en casa, hoy comemos los dos aquí. Pues patata, ensalada de calamares, una buena comidita. A ver, que voy a lavarla y a cortarla y a arreglarla bien. Venga, ya la tengo lavadita, voy a poner un poquito de aceite aquí en la base del plato. Lo extiendo con el pincel. Ahí. Y ahora la cortamos así, a rebanaditas. Me la toque bien. Vale. Es que es una patata grande, ¿eh? Y así a José le gusta mucho. La patata así en el microondas a José le gusta. La verdad. Ahí, listo. Le pongo un poquito de sal, un poquito de pimentón. Tenéis que probarla así, de verdad, hacedme caso. Un dientecito de ajo bien picado por encima. Así. Ahí. Venga. Y ahora nada, picado bien picadito. Y lo pongo por encima así. Venga. Para adentro. Y ahora le falta un poquito de aceite, la envolvemos y al microondas, 7 minutitos. Y la verdad es que quedan buenísimas. Claro, si son muchos en casa, igual os compensa más hacerlas en el horno, porque si son para muchos, pero para dos, con esto es suficiente. Manos limpias. Chorrito de aceite. Así, que le cuesta de salir a veces, ¿eh? Venga, y ahora voy a coger papel film y las cubrimos. Y al microondas. Mirad qué sencillo. De hecho, ya sabéis que si tenéis las patatas peladas, cortadas y en la nevera en agua, más rápido imposible. Así, cortamos y esto ya va para el microondas. Ahora esto se va a cocinar en un momentito. Mientras tanto, cocinamos el resto de cositas. Tengo aquí la sartén al fuego calentando y le voy a añadir un poquito de aceite. Listo. Y ahora cuando esté caliente, añadiré los calamares. Bueno, la sartén ya está calentita y voy a empezar a añadirle sal en el fondo y los calamares, que se vayan haciendo, ¿no? Que no se caen mejor. Lo voy a hacer bien, pero al final, venga, esto ahora se va a quedar en nada. Los calamares ahora se quedan en nada. Así que ahí, que se cocinen.
poquito a poco. Bueno, ya mientras acaban de hacer las patatas y los calamarcitos, la ensalada. Ya sabéis que en esta casa la ensalada no se perdona casi nunca. A José le gusta mucho y a mí la verdad es que ahora en verano también me apetece mucho. En invierno somos menos de ensalada, o yo por lo menos. Soy más de comer o solo tomate o solo, sobre todo cherries. Soy más en verano, en invierno como más tomates cherries. Pero bueno, ya digo, que va a temporada. Si ahora nos ha dado por la lechuga, el tomate y sobre todo el pepino. Pues ahora, lo que no lo voy a poner es entero, voy a poner solo medio. Y arreando. Alineamos la ensaladita cuando esté. Y la verdad es que comemos muy bien. Tenemos proteína, tenemos carbohidratos. O sea que yo creo que hoy nos hemos currado una comida rápida, rica y con todo, ¿eh? Con todo, con todo. Mira qué buena pinta. Venga, las patatas ya casi están, así que voy a añadirle sal, aceitito y voy a echar menos vinagre hoy. Lo voy a echar un poquito. Pero igual no le he hecho nada, porque así José no se entera. Listo. Esto ya está. Voy a sacar el ajo y el perejil este que me queda para los calamarcitos. Y las patatas acaban de pitar. Ah, los calamares. Les he hecho la mezcla esta de ajo y perejil. Que no me queda mucho. Así que... que se cocina un poquito con el ajo y el perejil. Y enseguida ya a comer. Vale, ya están los calamares y los servimos, que están ya saltando y todo, ¿eh? Están ya hasta saltarines. Ahí, venga, comida de hoy. Mirad qué espectáculo. Calamares, patatas y ensaladita. Una delicia. Bueno, vamos por la cena. Hoy, cena más que rápida. Yo no tengo nada de hambre. Además, no me encuentro muy allá. Y José quiere un bocadillo de pan con tomate y tortilla francesa. Y yo me como una tortilla francesa y ya está. Así que... ya sabéis, nuestras socorridas cenas. Aquí está el huevecito haciéndose. Tengo la sartén ya en el fuego. José ya se ha cortado su trocito de pan. Para meterse su bocadillo. Vale. Vale. Vamos a esperar a que se caliente la sartén. Venga, va. Un poquito de aceite. Que se caliente un poquito el aceite. Y enseguida ya ponemos el huevito. Y mientras se va cojando una, batimos los huevos de la otra. Más rápido imposible. Bueno, esta es la segunda tortillica. Que esta la voy a cortar para ponerle un trozo más al bocadillo de José para acabar de llenarlo. Bueno, y ahora sí. Ahí queda el bocadillo de José. Ahí queda mi tortilla. Y así queda nuestra cenita de esta noche. Y la verdad, me vais a decir que es poco. Me comeré una frutita, una pera o unos albaricoques o algo así después. O un yogur. Y listo. Hoy un día muy sencillito, la verdad. Bueno, pues ya habéis visto que al mediodía para... que pensaba que tenía el horno encendido. Bueno, así como un poco... bueno, mediodía para comer, ya habéis visto que tenemos esos calamares a la plancha. Se pueden hacer de mil maneras, pero a mí como más me gustan es a la plancha. Quedan muy, muy, muy ricos. Y las patatas al microondas tenéis que probarlas. Quedan muy tiernas, muy ricas. No están fritas, no hace falta enchufar el horno, no hace falta encender la air fryer. En 7 minutos, 10 minutos, depende de la potencia de vuestro microondas, las tenéis hechas. El toque de ajo y pimentón, buenísimas. Eva, yo no como patatas porque estoy haciendo una dieta baja en carbohidratos. Hacerlo con calabacín o con berenjena. Con calabacín es espectacular también. De esa misma, igual que las patatas, pero con calabacín. Una alternativa. Queda buenísimo.
El microondas se hace súper rápido, es muy sencillo y de verdad que os va a encantar. Y luego por la noche no teníamos hambre. Bueno, yo no tenía hambre, José sí. Se comió ese pedazo de bocadillo. Yo no comí bocadillo, no comí la tortita francesa, nada más, no me apetecía nada más. Hay días que tenemos más o menos hambre. Lo importante es no irnos a la cama sin cenar, porque corremos el riesgo de levantarnos a las 2 de la mañana. Lo he dicho muchas veces, soy una pesa. Eva, eres una pesa. Corremos el riesgo de levantarnos a las 2 de la mañana y atracar la nevera. Yo, una temporada que ahora no lo hago, mirar. No lo hago porque no. Pero estoy pensando en poner una foto mía de cuando estaba delgada ahí, porque así cada vez que abro la nevera veo la foto y con un cartel así que ponga, ¿quieres estar así? Y luego otra mía como más gordita cuando estaba bien rellenita, o así. Es tu elección. Oye, ¿no será una mala publicidad para la nevera? Para no picar lo que no debes. Bueno, importante cenar algo. El huevo es muy saciante, mucho. Nos proporciona muchas horas de saciedad. Una tortillita no llena tanto, pero nos va a saciar y nos va a dejar, pues para que a la hora de irnos a dormir, pues oye, estemos bien saciados. También os recomiendo, pues que no cenéis y os acostéis, que esperéis un ratito. O por lo menos, si os vais a acostar enseguida, que bajéis la basura y deis un paseíto y así baja la comida. Y podemos irnos a dormir sin esa pesadez de la cena en el estómago. No es que nos vaya a hacer más o menos, es que es la pesadez. Por lo menos a mí me pasa que si me acuesto nada más terminar de cenar, tengo una pesadez en el estómago muy grande. Y dicho esto, que no me quiero enrollar más, por favor, darle al like, compartir. Si te ha gustado el vídeo y no estás suscrito, suscríbete. Compartirlo con quien creáis que le pueda interesar mis recetas, que ya sabéis que son muy sencillitas, muy fáciles, pero que están ayudando a muchas personas a perder peso. A mí hay quien me dice, te notas que estás más deshinchada, otros me dicen, yo te veo exactamente igual. Yo me encuentro más sana, mis analíticas, las últimas analíticas han dado que estoy perfecta, no tengo anemia, no tengo colesterol, no tengo nada, por lo tanto me encuentro perfectamente bien. Entonces, ya no todo está en el peso, sino también está en la salud, bajar niveles de colesterol, controlar un poco el azúcar, controlar un poco lo que comemos, que siempre va bien cuidarse, aunque nuestra intención no sea bajar de peso. Y dicho esto, os quiero un montón, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo, no os lo perdáis.